Hola, buenas noches, bienvenidos a un I Must Be al Auto Speak, esta vez sobre el libro Detalle, Ritmo y Sintaxis en la Poesía de José María Eguren de Renato Guisado Yampi, doctor en literatura. El libro es muy minucioso, él es amigo de Ricardo Silva Santisteban, que le ha ayudado, pues, al menos supongo en su tesis de maestría, ¿no? Y aparte de ello, él muestra una teoría que es la parasintaxis, cómo el poeta Eguren habría elegido en algún momento las enumeraciones, ¿no?, con conjunciones, en otro momento suprimirlas para agilizar el verso y no pasar del dodecasílabo o las 12 sílabas, y en otros casos suprimirlas, pero no para llegar a la inconexión y abigarrar palabras, sino para resaltar las imágenes de cada verso. ¿Qué figura, qué construcción estaría allí siendo una persona o una personificación, ¿no? Por ejemplo, el poema Los Reyes Rojos tiene su correlato en Las Torres Muertas, ¿no? Las torres que se matan entre sí, como si fueran torres de un tablero de ajedrez, combaten igual que los reyes, pero estas sí tienen un desenlace fatal. Habla también de la influencia de el poeta González Prada, que muere solo publicando en vida dos poemarios, igual que Eguren, que publicó solo Simbólicas y Rondinelas. El resto de los otros dos poemarios en Eguren salieron como colaboraciones, una parcialidad, ¿no? Y el libro de estética, que aparecía en diarios y revistas, Motivos, también salió fragmentado, hasta que ya, pues, en la versión del 97 del Banco de Crédito ya todo está completo, ¿no? Él, incide en la influencia medieval del poeta Eguren, coteja poemas con un estilo en latín, y tiene en muchas páginas estas tablas de los acentos, del conteo de sílabas, o sea, dónde está el hemisticio, dónde está el centro, indica, supone, ¿no? Y es abundante. A veces repite algunos poemas, pero para incidir en un cambio de tema. Y él habla del impulso tanático de Eguren que se proyecta en la mujer, en la heroína de los cuentos, que son de las tradiciones europeas, que pasan acá y que llegan a ser prisioneras, pues, de un destino asiago, y bueno, en el momento de perder la inocencia es una pequeña muerte, ¿no? Cuando también podríamos pensar en un nacimiento del goce. Entonces, hay esa lectura, y bueno, Eguren podría tenerla, ¿por qué? Porque era un hombre triste, solitario, ¿no? Y después hay un plano de la expresión cotejado con ideas de lingüística. Se habla de siempre un lenguaje propio. Él cree que por la figura de hipotaxis, las locuciones adverbiales y las oraciones están subordinadas. En el último poemario, Rondinelas, habla solo de un motivo, el Noche Azul, menciona a Silva Santisteban y a Ricardo González Vigil como ejes, pues, de la interpretación, y por este caso de la edición incompleta, ¿no? Ese libro es de la Real Academia de la Lengua versión peruana, ¿no? De la Academia de la Lengua peruana. Entonces, ese quedan, pues, 79 años en que Eguren sigue siendo investigado, los poemas ya están completos, sus ensayos, sus entrevistas, pero ha quedado, pues, como la base, ¿no? No se le dio tanto ímpetu, tanto interés como a César Vallejo, pero ahora se le está descubriendo, se le está redescubriendo, se le está interpretando, y en cursos de literatura latinoamericana, tanto en Europa como Estados Unidos, hay investigadores, ¿no?, coetáneos al doctor Renato Guisado Yampi, que se pueden graduar investigando a este bardo peruano, nacido en Lima, ¿no?, que vivió en Barranco, el balneario limeño, mucho tiempo.
con sus hermanas. Y bueno, hay mucho de la noche, ¿no? Hay recurrencia de estas tablas, ¿no? Por todos lados. El trabajo es exhaustivo y siempre pues se habla un poco de el misterio, ¿no? En que están los versos, ¿no? Como la bruma en pantalla, los faroles del mar aletean las oscuras causas en véspera. Libélulas de lápiz vuelven de la fiesta lejana, de las campanillas, Hespérida. Esta Hespérida tiene algo que ver por los insectos con la contemplación del bosque. A simbólicas también lo toca, toca a las heroínas como héroe, a Eber Sinache, llega a 7 conclusiones, tiene una bibliografía extensa, también de artículos. El libro es del 2017, ¿no? Y este ejemplar viene numerado y acá es el número 54, el ejemplar. Entonces, bueno, hay interés, está cobrando más personas que lo quieren investigar y no quiere decir que la poesía peruana se haya detenido en este punto, sino simplemente que es un referente pues fundacional. Eguren y Vallejo fundan la poesía moderna peruana, de la época de la modernidad, ¿no? Porque ninguno llega a sobrevivir hasta la posmodernidad, pero no quiere decir que sus versos en ambos no sean lo suficientemente ricos para ser interpretados en esta época de posmodernidad, ¿no? Que han pasado pues casi 80 años de uno, del otro un poco menos, pero bueno, seguimos viendo pues que hay exégesis para rato, hay interés literario y hay volúmenes que están acá esperando su difusión y que le hacen bien pues al cuerpo o corpus de investigaciones literarias, sea en maestría o doctoral. Ha estado con ustedes Gonzalo Valdivia Dávila. Eso es todo por esta emisión. Gracias por haberme acompañado y nos veremos en otra sesión de literatura, el arte que nos concierne a todos. Muy buenas noches y gracias.